Hola, ¿qué tal, amigas y amigos emprendedores? Bienvenidos a Marketing Gastronómico y hoy es un video especial. Hoy les vengo a comunicar que ya somos más de 100.000, aunque ya muchos pudieron haber visto en el canal que pasamos ese límite. Hace pocos días apenas llegó esa <coughs> pequeña plaquita que nos hace oficialmente YouTubers. <laughs> <laughs> Marketing gastronómico por pasar de los 100 mil suscriptores. Gracias. ¿Quién lo iba a creer? Hace <laughs> sí, aproximadamente 10 años que empezamos con este canal y gracias a ustedes, gracias a, a todo ese compromiso que tienen ustedes de mantenerse eh, en el canal, aun cuando hemos, eh, digamos que fallado en, en la frecuencia de poner nuestros videos, cuando lo hacemos ponemos todo el corazón y todo el conocimiento y todo el cariño y toda la esperanza de que esta, este, esta información sea de valor para ustedes. Y efectivamente así hemos encontrado historias de éxito o historias por lo menos conmovedoras. Gracias, eh, agradeciéndonos y agradeciendo al canal por la información que entregamos y para eso para y eso para nosotros es muy 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 importante eh, nos llena de entusiasmo, nos llena de, el corazón de alegría y, y nos da fortalezas y nos da ánimos para hacerlo mucho más seguido Yo agradecidísimo, no puedo explicarle cuán agradecido estoy eh, por ustedes pensar el tipo que no, que no tuvieron tiempo a sentarse a hacer una tabla. Ustedes eh, dieron la facilidad de hacerlas por nosotros. Camilo, muchísimas gracias. Oh, a qué amable y qué útil todo este, todo este, todo esto que tienes montado. Te felicito. Es muy útil. Y, y de verdad que para personas como yo que está iniciando y todo, tu paciencia, tu atención. Eh, porque emprender lo que dice por ahí es muy cierto eso es muy solo muy solitario poca gente le como que le, le trata de ayudar a uno pero encontrar personas como tú que están ahí prestos de verdad que muchísimas gracias mm. les prometo que este año sí vamos a hacerlo más seguido vamos a, a, a hacer más contenido más contenido porque eh, el hecho de haber generado este este hito en la historia de marketing gastronómico pues es muy importante para nosotros y, y cambia una perspectiva importante frente a lo que queremos hacer en el canal. En definitiva, quiero y queremos en el equipo de marketing gastronómico darles de nuevo las gracias. Las gracias por compartir, las gracias por vernos, las gracias por estar allí, las gracias por contar esas historias, las gracias por eh, apoyarnos. Y bueno, este es el resultado no solo del esfuerzo de nosotros, porque sí ah, hubo un esfuerzo, sino también gracias a ustedes, porque sin ustedes seríamos un canal más y hoy Marketing Gastronómico es un canal referente en la gestión, operación, administración y marketing para los restaurantes en habla hispana. Gracias por eso y esto es para ustedes. Bueno, no quiero darle más vuelta a esto y quiero empezar a decir cómo va a cambiar el canal de aquí en adelante. El canal de aquí en adelante va a tener varios cambios. Uno de los más importantes es en el formato en el que vamos a trabajar. No vamos a, a seguir trabajando en el formato de cromas, que es con la pantalla verde atrás y todo lo que estamos haciendo, eh, sino que vamos a cambiar a, a este formato, que es más tipo podcast, más tipo... Youtuber, no sé. Eh, me dicen si les gusta y si no les gusta. Pues de malas, porque es mi canal. Pero aparte del cambio de formato, también vamos a tener eh, una, una reestructuración en los contenidos. Vamos a, a, a utilizar más, eh, más seguido el, la herramienta de comunidad, eh, tanto de, de, de lo que está en, en YouTube, pero también de las otras redes sociales. Eh, así que también. Los que no están en las otras redes sociales también vayan allá, porque allí les vamos a preguntar realmente a ustedes qué necesitan y qué quieren saber para poder tener información, eh, digamos, de lo que ustedes realmente quieren saber. Por eso les vamos a preguntar qué quieren saber. En términos generales, nuestros próximos videos van a ser algo totalmente distinto a lo que ya habían visto antes en este canal, pero en el formato, porque el contenido va a ser mejor. Piensen en esto como una evolución, un paso adelante en nuestro compromiso de brindarles contenido de primera calidad y también que sea útil para cada uno de ustedes. Pero ojo, aquí no termina la cosa. Les traigo una noticia que me tiene especialmente entusiasmado y a todos en el equipo de marketing gastronómico. Estamos a punto de lanzar la MG Academy. Esto no es solamente un proyecto pues que se nos ocurrió así nada más. Es un gran salto en nuestra manera de, com de compartir el conocimiento y nuestras experiencias con ustedes. La MG Academy es un espacio donde van a poder acceder a cursos, talleres, capacitaciones que realmente van a marcar la diferencia en su camino profesional. Van a tener a su disposición una variedad de recursos formativos que van desde lo más básico hasta lo más avanzado en el mundo de la restauración y también del servicio y la hostelería. Lo mejor es que estamos pensando en absolutamente todos. No importa si estás recién empezando o si ya llevas años en el sector, vas a encontrar algo valioso en MG Academy. Estén atentos porque, más adelante, en el transcurso de estos días, vamos a avisar cuándo se van a abrir eh, las inscripciones y va a estar listo todo el tema de la MG Academy. Pero ya saben, es un compromiso con ustedes de que va a estar abierto. Porque sí, nos han, preg nos han preguntado mucho por cursos, por, eh, por talleres, y aquí queremos centralizar todo esto, y, traer, y, y además traer cosas que aparte de las que ustedes mm, saben que necesitan, otras cosas que nosotros sabemos que pueden necesitar ustedes eh, para trabajar tanto en el rubro, como les dije, del servicio. Eh, Administrar un restaurante o ser incluso también un proveedor de servicio para restaurantes como consultor. No estamos exagerando al decir que va a ser una de las mejores cosas que hemos hecho hasta ahora en marketing gastronómico. Queremos que sea un lugar donde ustedes puedan crecer y aprender y sobre todo que puedan aplicar lo aprendido para mejorar el día a día sus negocios y también sus carreras. Todo lo que estamos preparando en la MH Academy es con el objetivo de brindarles herramientas prácticas y efectivas. Aquí no vamos a tener nada de teorías complicadas o conceptos que en, al final no se aplican en la realidad. Aquí lo práctico y lo aplicable son y van a ser la clave. Además, vamos a cambiar un poco las cosas en este canal. Por otro lado, ustedes van a ser una gran parte y una parte fundamental de este cambio. Queremos que nos cuenten qué les gustaría ver en nuestros próximos videos. Estamos buscando pues que nos ayuden con sus ideas y sugerencias directamente. Creemos que nuestro contenido responda a lo que realmente ustedes necesitan y lo que quieren aprender. Así que entonces les hago una propuesta. ¿Qué les parece si están pendientes de nuestra pestaña de comunidad y de las otras redes sociales para que ustedes puedan eh, participar y dejarnos información, vamos a poner ahí eh, encuestas o vamos a poner retos y cosas que nos puedan dar esa información pero también el canal normal de dejarnos esas eh, esos, eh, esa información es a través de los comentarios en las cajas de comentarios de los videos ahora les voy a poner una propuesta para ver qué les parece y lo vamos a dejar en una encuesta, me contestan y Vox Populi la voz del pueblo es la voz de Dios ¿Qué les parece si hacemos lives interactivos? Serían espacios donde ustedes pueden hacer preguntas y compartir sus ideas y experiencias en tiempo real con nosotros. Tal vez sería una gran oportunidad para que todos participemos y aprendamos unos de otros. Queremos saber qué formato prefieren. ¿Les gustaría un podcast donde hablemos sobre temas de la gastronomía y la hostelería más a fondo? O prefieren talleres en vivo donde pueden involucrarse activamente. Su opinión es muy importante para nosotros, así que por favor dejen sus comentarios abajo o en la encuesta. Sea como sea, vamos a mantener los Gastro Talks, que son eh, los en vivos que veníamos haciendo, con invitados importantes o sin invitados cuando no consiga nadie, pero vamos a hablar de cosas importantes e interesantes que a ustedes les gusta y que tal vez ustedes nos dejan. Podría ser una oportunidad para también eh, abrir espacios de preguntas y respuestas en vivo. Y se me ocurren varias cosas allí. Tengan en cuenta que esta es una invitación abierta a todos, desde los chefs hasta los gerentes de restaurante, pasando por los en en estudiantes de gastronomía y los entusiastas de la gastronomía, incluso por los meseros, por los jefes de mesa, todo el mundo que tiene que ver con un restaurante puede aportar. Queremos escucharlos a todos. Sus comentarios nos van a ayudar a darle forma al futuro de este canal. Bueno, y eso fue todo por el día de hoy. Hoy solo pasamos por aquí para darles las gracias, para agradecerles de nuevo de corazón por ese apoyo incondicional que ustedes han tenido con nosotros y para retribuir un poquito explicándoles cómo va a cambiar este, este canal para favorecerlos a ustedes y también para darles la noticia de que estamos haciendo el desarrollo de el MG Academy o de la MG Academy. Estén pendientes. No es más por hoy. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.